Hey guys, so vamos a tratar de hacer una descada. Se me hace que se dice, miré un video de una muchacha que yo sigo. And these are the ingredients. We're going to try doing this thing called descada. Oh, you guys, I can't even pronounce it, but I'll put it in the title. And these were the ingredients that she used. So I'm going to go, so we're going to use this so we can put it in the end. Vamos a usar esto para después tirar todo aquí. Compramos esta carne. We bought this meat. Compramos, ¿qué es esto? Trozos de puerco. Yeah, some pork. Bacon, which is, Tocino. Camarones, we got some shrimp, we got the large. Some chicken, some pollo, pedacitos así de pollo. Agarramos el pato, we got this can. We got some tomatoes, some tomates, cebolla, onion, some weenies. Butter, mantequilla, chorizo. We got the three peppers. We ended up just getting these three, you guys. Un amarillo, verde, rojo, red, green, and yellow. Le tira un poquito clamato. They throw some of this. And then we got some cilantro. Y unas cebollas verdes, green onions. And then compramos esta olla. We bought this little pot thing because we need something big to put everything in. So, compramos una olla así grande para que todo cabe. And yeah, guys, we'll show you step by step. Si quieren que la carne se ablande más rápido, pues es golpearla un poco, machacarla un poco. Y vamos a empezar con la carne primero, you guys. So we're going to start with the meat first. Because I think esto es lo que se tarda más. And le voy a tirar poquito agua al aquí en la cazuela en la pan que no necesita manteca. Like that, just a little bit, and then we're going to turn them on already. Ahorita nomás estoy limpiando the peppers and the tomatoes, los tomates y los enjuagando los peppers y los tomates. Y después ahorita le quitamos los peques. Esto lo hago con la mano, pues I can't do it with one hand. Pues ya se lo quitamos. Water's already boiling, you guys. La agua ya está en... I can't even say boil. Hirviendo. Ah, so ya le vamos a tirar la carne. We're going to throw the meat already. Y déjame agarrar una cuchara. Okay. No puedo poner la mano. And le vamos a echar poquita sal. Bájale la de allá. No están hirviendo. ¿La tapadera? Ya el agua está boiling, hirviendo. Ajá, so ya le vamos a tirar la... los trocitos de puerco. So the little pork chunks. We're gonna throw that. Y le damos la vuelta. Un poquito de sal. I'm gonna put some salt, some sal. Okay, you guys, vamos a meter los weenies and the bacon. We're gonna fry, cook them over here,
and the little pan. Vamos a empezar con los weenies. Ahí tenemos los weenies. Y no le ponemos ni hoyo ni nada, así lo vamos a hacer, you guys. Y aquí está el bacon. We're starting to cut up the bacon. Cutting the peppers, the vegetables. Vamos a empezar a cortar todos los vegetales o las peppers. Verduras. ¿Cómo se dice pepper en español? Pepper, ¿no? Chile morrón. Ah, eso es lo que dijo. Todos, we already cut everything. Here's the bell peppers, los chiles, aquí está la cebolla, onion. Ahí está la cebolla, the onion, los tomates, aquí está el cilantro, y aquí están las cebollas verdes, the green onions, cilantro, and these are all the vegetables that we're going to be throwing inside all these kind of meats. So, ya lo vamos a tirar todo en las carnes y pollos. Y puerco. Ya vamos a cortar, ya están cortados, no, ya están un pedazo chiquillos, pero lo vamos a cortar más chiquillos, you guys. These are small pieces of the boneless chickens, ¿verdad? Mm-hmm. And we're just going to start cutting those little pieces para que se hice rápido. So we'll cook faster. Thank you.
bubbling en la agua. Nomás le tiramos poquita agua. We just threw a little bit of water, you guys. And now we're just going to throw the chicken. Vamos a tirar el pollo. The weenies ya casi se acaba. Están ready los weenies. Y todavía está aquí the pork chunks, whatever, still cooking. The meat is done over there. We're doing the things that take more longer first. Lo que se tarda más. Ahorita tiramos todo juntos en esta grande. Ya metimos el tocino. Okay, right there. And we're doing the bacon. Here's the chicken. And the pork chunk are almost done. Turn on the little air thingy to suck it up. Like that, so far. That's annoying. So we decided that we're gonna peel some of the shrimp so we don't struggle when we're eating, but we're gonna leave some with the tail for the flavor. So decidimos de pelar unos camarones, pero dejar unas con las colas o cáscaras. Las cáscaras que diga para el sabor. Bueno, vamos a quitar poquito, como la mitad de mitad, ¿no? Pues muy pocos con la cáscara porque esto, las patitas. Después se van a soltar y pues preferible quitárselas. Bueno, es que los podemos guisar con la cáscara, poquito con ajo. Y ya después se las quitamos, nomás con que quede el sabor. Así lo vamos a dejar. Ya vamos a empezar con los camarones. We're gonna start with the shrimp already, guys. We're gonna put butter, mantequilla. Y ahorita le tiramos a little bit of garlic powder for the shrimps. Y ahí le va a tirar mi mano. Guys, ya vamos a tirar los camarones, ya vamos, we're gonna throw the shrimps already. And poquito garlic and butter. And butter, yep. Ajo y poquita mantequilla. No tiene light. So aquí ya está todo guisado, like the shrimp is done, el camarón, el tocino, the bacon, aquí está el pollo, chicken, the weenies. Esta es la carne de puerco. Esta es la carne de puerco. Esta es carne de puerco. Y that's the pork, this is the meat, here's all the veggies, aquí está la carne. ¿Las salchichas? Sí, ya les dije, es el weenie. Acá está clamato, so ya. Nos falta el puro... Chorizo. Chorizo, we just need the chorizo now. Y después le tienes que parar porque si no el bebé van a ser de 10 libras. I know, you guys, look how big my belly is. Oh my God, en la cámara se mira too big. No en la cámara, sí lo tienes. And yeah, a ver si no sale el bebé como 10 pounds with all this type of meat here. Y no todo esto. Ok, este es el comal. Mi comal, que diga el... La cazuela. No encontramos una más grande, si no la hubiéramos agarrado más grande. This is the pan we're going to be using, guys. Look how huge it is. Y le vamos a meter todo ahí. Ahí viene el chorizo. Ay, huele rico. Frijoles puercos.
No, ni voy a mentar si no vas a querer. Guys, so ya está el chorizo. The chorizo is all done. Pork sausage, I think they say it. Y le vamos a tirar toda la comida. So, bring it over here. So, yeah, now we're throwing the weenies. Putting that first. Y aquí está el pork chop, or pork chunks. Como le quieren decir. Trocitos de puerco. Ajá. And then just gonna go bring another meat. Which is the chicken. Este es el pollo. La carne, that's the meat. Está poquita pegada, that's okay. Y vamos a traer el tocino, the bacon, and the shrimp. Now we're gonna throw all the veggies, you guys. Oh yeah, mix everything. Okay, now we're gonna mix everything. Yes, sir. Es una chinga para hacer esto. No, pero la niña tenía antojo. Oh my God, I saw this girl do this, you guys, so it looked kind of good. Mire que alguien que sigo se llama Merced Mendoza. If you guys follow Merced Mendoza, I got this from her channel. It looks so bomb. So we wanted to try it. Lo que vamos a tratar, so aquí está. And then here's all the veggies. Va a tapar un poquito, so she's gonna cover a little. Okay, ahora vamos a tirar el, what is this? El pato. Mm-hmm. We're gonna throw el pato is a can of ¿qué? The hot tomato sauce. Y nomás era una, ¿verdad? Tenemos dos. No, pero con una. A ver, pruébelo si está bueno. Pues está enchiloso, mira. ¿O es? No, pues dice hot. Huele rico. A ver, try it. Ay, niña. Puedes probarle de ahí. I can't taste it. Sí, da poquito. ¿Flavor? No, chiloso, sí. Ah, lo dejamos con uno. Sí, porque si no me duele la panza. Ah, le echamos el poquito clamato que dijeron. Y ahora nomás le hizo así, así una circle y ya. No le sé, le doy camino hasta clamato. ¡Ya! ¡Ya! ¿Era todo? Y lo más le hice así un circo. Cállate. Pues el otro más mejor, el chiquito, como dijiste. Lo que te diga, el chorizo es lo que huelo yo. ¿Verdad? Ay, pues vamos, déjame echarle las verduras arriba. A ver. Y ahora vamos a tirar todos los vegetables. Vegetales, right? Mm-hmm. Peppers, cebolla. Va a mover la arroz ahí. Esto, muévelo para acá, lo warmer. Así. Sí, hicimos sin tomate y todo eso.
imagino que la gente usa más el tomate morado. ¿Cómo tomate morado? I mean, cebolla morado. Oh, my God. Pues ahorita me estoy viendo morado. Rojos, medio amarillos, verdes, sí. El tomatillo verde. Sí, ese sí lo agarramos. Pero no el... Se me antoja la sandía, ma. I think I'm going to cut it right now. No, niña, ¿está como vas? Te digo, el bebé va a ser... Pero la sandía no es nada fat. Nada, nada de lo que te comes es fat. La que engorda es la que se lo come. Pues, it's juicy. I want something. I haven't eaten nothing. I haven't put nothing in my mouth. Besides the... Cuando agarramos los breast sticks. Pizza. No, but like right now. Quiero algo. Okay, ahí va. A mi niño les encanta. Sí, te llevas la mitad si quieres. Los niños siempre quieren sandía. Okay, guys, so this is all done. So ya está ya todo esto listo. So ahora vamos a tirar los camarones. We're going to throw the shrimp. Ahí está. Y si tú crees que está muy, muy seco, que no, pero le podemos echar un poquito más de clamato, tú sabes. Yeah, we'll taste it right now. Y, dale vuelta al camarón. Ahí voy para echarle el cilantro y la cebolla verde. Y ya la es nueva y ya la rompimos. Here's the arroz, here's the rice. Ahí está. My mom's gonna serve a plate. Aquí está el plato. This is the food. It smells good. Huele rico. Falta un camarón. ¿Ah? Aquí está. There's the shrimp. Que según no lleva, pero pues no podía hacer falta el camarón. Nomás nos hizo falta pescado. I know, we threw a little bit of everything, guys. Mira, aquí está todo. Le echamos un poquito de todo. Acá está el plato. ¿Dónde está la Coca-Cola?